Hola amigos, ¿cómo se encuentran? Espero que se encuentren de maravilla. Pues bueno, bandita, pues vamos a mostrar algunas piececotas que hemos sacado, que hemos obtenido en el camino. Pero bueno, no antes decirles que se suscriban, que me regalen su comentario, su like y qué les parece estas piececitas que les voy a mostrar. Les mando un saludo, un gran abrazo a toda la pandilla que nos acompaña, que me sigue acompañando en el camino. Y pues bueno, banda, pues esto es lo que he conseguido. La neta están bien chidas estas piececitas que conseguí y son algunas de las piezas que me laten a mí en lo personal. No sé ustedes qué les parezca. Ahí regalen su comentario, su like y a ver qué les pareció estas joyitas que obtuve. Y pues bueno, banda, pues vamos a empezar por esta piececota. Este trailercito que tenemos aquí ya lo tengo en la versión color negro. Pero ahora lo conseguimos en esta de Datsun. Y la neta es una joyita este trailercito. Ya habíamos abierto el anterior y pues vamos a hacer un open box. Y ching, aquí está, vamos a ver. No la había abierto la neta. No sé si traía los sellos de que aquí tienen. Pero pues bueno, vamos a ver si se puede abrir. Batallé, pero aquí está. Si se pudo, banda. Y pues bueno, bandita, aquí vamos a ver. Ahí está, pandilla. Ahí está. Y esta piececota, la neta, es una joyita. Este trailercito. Y vean, aquí está, banda. Aquí está. Aquí ya saben que se le abre el cofre. Ojo, oh, miren este detallazo que tiene aquí en la parte de delante. El Mac. Ahí está, banda. Como ven, esta joyita, este trailercito. Está bien bonito, la neta. Este trailer está súper, súper elegante. Y pues este es como de plástico. Ahí está. ¡Qué ojole! Ahí está el motorcito. Supongamos que es de 12 velocidades. Y su rompevientos en la parte de arriba. La neta está bien chulo. Chulísimo. Vean las llantitas. ¡Oh, chulada! Chulada, pues también se desprende y no tiene las patitas, pero vean este, esto es para las llantas que le cubre. Wow, está súper súper elegante. Y pues vean la parte de atrás, ahí le caben unas navecitas. Y pues bueno, obtuvimos esta pieza súper hermosa, épica. La neta son piezas que me laten. Y pues ya la tenemos en el variante color negro. Y ahora pues nos conseguimos este variante. La neta es una piececita muy muy elegante para mi colección. Y pues bueno, cayó. Cayó, banda. Cayó para la colección. Y más elegante porque pues viene con el sello de Datsun. Bre Datsun. Y aquí está. Como ven este trailercito. La neta está coqueto. Y pues bueno, banda, voy a armar este tráiler, voy a armar un como, pongámosle como, ¿cómo le dicen? Una maqueta, un proyecto, algo así. Quiero hacerlo, conseguir la mesita y hacer unos edificios, cosas así, para que se vea súper, súper chido, porque vean lo que conseguí también, banda. Pongámosle ahí, permíteme, vamos a bajar la cámara. Y pongámoslo así. Vean, banda, pues bueno, también conseguí esta bandita. Estos mecánicos para el proyecto que tengo que hacer, que quiero hacer. Pues esto me va a ayudar bastante. Y también pues vienen los mecánicos. Ahora sí, como quien dice, ¿no? También entraron los mecánicos. El que entendió, entendió, ¿no? Ya saben. Ni más ni menos. Pues bueno, banda, aquí están los mecánicos. Ahí está, vamos a ponerlo así, que se vea un poquitito más. Ahí está. Y pues otra piececota, banda, que me hice. Vean, banda, qué óvole. Si te faltaban uno o dos, échale la cuatro. Échale cuatro mecánicos. Ahí están los mecánicos. Y pueden ver que ahí está el motorcito. Ahí está la grapa al motor. El güey que cambia las llantas. El güey que lo empuja.
El de las Macarenas, ahí está el del acordeón, entonces que es un galón de gasolina y el otro güey es unas lámparas y viendo a ver qué show que trae el carro. ¿Verdad? Pues para eso son y para eso es este, banda. Para eso es este, entonces vamos con el esquema súper, súper elegante. Pues este también ahí está, del 76. Ya saben, banda, lo que voy viendo, van viendo ustedes el proyecto que quiero hacer, banda. Y pues vean esta joyita, no pueden faltar piezas así, pandilla, piezas así, con este mini GT, aquí está, banda, como ven, entonces tengo algunas piececitas, vamos a hacer algún destape más adelante, para que concrete el proyecto que tenemos en mente, pero bueno, banda, que díganme qué les parece este Bugatti, ahí está, Bugatti Vision Gran Turismo, vean esas llantitas. Ojo, de lujo, súper, súper elegante. Vean en la parte de atrás, chulada. Cuatro escapes, ahí está. Es una edición limitada, Limit Edition. Y esta viene siendo de Mijo Exclus. Y aquí está Mini GT. Está en la parte de atrás, banda. Y pues bueno. Esta piececita está súper, súper chida. ¿Qué les parece? Vamos a hacer algún destape prontito para empezar a hacer este proyecto. Y vean otra piececita que la neta me conseguí. La neta está súper chida porque apenas cayó a mi colección y quiero hacerme de otras piececitas como este. Este Honda de Hello Kitty está súper, súper coqueto. Las letras japonesas ahí como podemos ver. Y pues vean la parte de atrás, banda. Muy, muy chido. Muy detallado. Las llantitas de goma, así como se ve ese elegante. Vean, banda. Aquí está la Hello Kitty enfrente. Ahí están los faritos. Vean el color transparente. Se ve coqueto. Vean la parte de arriba el moñito Hello Kitty y con quemacocos, banda. Es un fondita Civic y está súper elegante. Aquí la tenemos en este también su cajita protectora por si se cae el cantón, pues ahí está, se puede cuidar solita, ¿no? Y pues bueno, banda, y vamos con esas y les voy a mostrar otra piececita. Aquí está, pandilla. Este es un mini GT, es un Ford GT. Y aquí está el alerón. Aquí está, bandita. Está súper coqueto este. Es una edición limitada. Una de 7200. Pero pues, es puro paro. Es puro, puro show. Porque no van a vender nada más 7200. Obvio, no. Pierden. Pero es un decir. Y pues bueno, banda. Esto es lo que se consigue, banda. La neta, vamos a hacer un destape. Tengo algunas piececitas que mostrarle más adelante para que se destapen, se pongan y ¡zas! El proyecto que tenemos en mente se va a hacer. Y déjenles muestro lo que faltaba, banda. Esta es la cerecita del pastel. Aguántenme. Vean, banda, lo que conseguí también. Aquí está, pandilla. Ustedes saben que me encantan los autos, así como los Porsche. Y este es un Porsche que tenemos también. Aquí está. Este Porschecito, la neta, está súper elegante, súper sexy. Y pues bueno, banda, también se cayó. Ya cayó para acá, para la colección. Y va a estar súper chido. Porque va a quedar algo así más o menos. Ahí se pueden dar. Ahí está. Va a quedar algo así. Pues con el proyecto que tenemos en mente. Pues va a quedar así. Pues hoy le pegamos a estas piezas, banda. Hoy le pegamos a estas piececotas. Y no sé qué les haya parecido. Regálenme su comentario, su like. ¿Qué les pareció estas joyitas? El proyecto que tengo en mente. Con lo que se viene va a estar súper, súper chido. Aquí va a quedar unos edificios. Acá. Tipo Los Ángeles. Y se va a estar chido, ¿no? Va a estar chido lo que tengo pensado. Y es una maqueta, pongámosle nosotros,
¿no? Pues bueno, banda, espero que les haya gustado mi video, se suscriban y me digan qué opinan sobre estas piececitas, ¿va? Cuídense, nos andamos viendo.